Y cuanto más acelero, más calentito me pongo. Y cuanto más acelero, más calentito me pongo. Cardio terminado y han sido 10 series de 20 segundos de rodillas arriba, 20 de sentadillas al aire y 20 de burpees. Estoy hecho pedazo, así que directo a la lavadora. Y hoy es día A y voy a cenar esto porque tengo que meter mucha grasa. Lleva unos 150 gramos de salmón, que por ahí abajillo hay más, como podemos ver, tiene una pintaza. 200 gramos aproximadamente de coles de Bruselas, que por cierto, las compro congeladas y las hago en el microondas 3 minutos. Y quedan de puta madre, me lo dijo Jave Fitness, que también tiene un canal, lo dejaré en la descripción, que está de puta madre, gran powerlifter, mejor persona. Y aquí un sándwich con pan thin, dos lonchas de pavo y tiene dos tranchetes de queso porque me faltaban grasas. Además me comí unos 15 gramos de almendras y de postre meteré 150 gramos de melón, que el melón está por aquí, tiene que estar, creo que es eso, que está con papel al bar. Y 60 gramos, que son 100 mililitros de helado de galleta del otro día. Y para meter grasa me voy a preparar una ensalada aquí, una receta Masterchef bastante buena. Estos son los ingredientes: 100 gramos de canónigo, para la salsa voy a usar mostaza, mayonesa, ligereza, porque somos fitness, y miel, está al revés, miel. Y a la ensalada es canónigo, que ahí hay unos 100 gramos, más queso de cabra, otra vez está al revés, y nuez moldada. Pues vamos a hacer la elaboración. Lo primero, colocar el peso, porque la grasa hay que medirla. Y vamos a echar
unos 20 gramos de nuez. Cuarenta gramos de queso de cabra. Y ahora vamos a preparar la salsa. Le voy a echar 25 gramos de mayonesa. Diez gramos de miel. Y otros 10 de mostaza de leche. Le voy a echar 7. 7 gramos. Ahora cogemos una cuchara. Y esto. Cuando se queda más o menos uniforme, me he pasado con la miel, la verdad. La echar. Y ya pues simplemente mezclamos todo. En la medida de lo posible, porque es bastante difícil. Y esto es todo. La verdad es que está bastante buena y os la recomiendo a todos. Un saludo. Forget your fear, 'cause you will have to rise above it. You gotta stand up when you're pushed down. Cuanto más acelero, más calentito me pongo. Y cuanto más acelero, más calentito me pongo. Pues como voy a jugar al fútbol y tengo bastante tiempo, he decidido aquí grabarme en el coche porque he aparcado rápido. Y además esto es uno de los últimos gritos en el fitness, esto lo hacen todos los americanos, se graban. Y esto, ¿sabéis quién es Ziz? Uno muy famoso, pues ese le daba frecuencia 7 a esto y por eso estaba tan fuerte, porque es que esto de grabar en el coche, según dicen los estudios, eleva la síntesis proteica y puede mutar tu cuerpo. Esto es mejor que los esteroides. Y bueno, me dejo ya de tontería y voy a contar un poco qué tal va el proceso de la definición. En cuanto a dieta, la verdad es que con el ayuno intermitente no me está costando nada. A veces hasta me cuesta llegar a las calorías y no sé qué comerme, la verdad. Lo que sí estoy notando es que he perdido algo de fuerza. De hecho, hoy tenía que hacer 52 kilos y medio
en press militar, que eso antes lo hacía con la punta de la polla varias repeticiones, y hoy me ha salido una y a duras penas. Así que ya lo veréis en próximos vídeos, pero en fuerza estoy perdiendo algo, pero yo creo que ya la había perdido con el déficit anterior. Además, influye el calor y lo que dije ya de que estoy bastante saturado de estar siempre muy cerca del fallo o fallando. Y bueno, respecto a la dieta, como digo, no me está costando ningún trabajo. Me he propuesto no saltármela en 6 semanas, aunque la verdad es que el otro día comí en el McDonald's, pero hice la mayor mariconada del mundo, que es como el que va a un puticlub y pide un abrazo, ya lo sabéis. Me pedí una ensalada. Es porque estaba en la feria y me había tocado el día C, que es el día bajo en calorías, solo verduras, proteínas y grasas. Aún así trae la etiqueta y cuadré los macros, suponiendo que estén bien esos macros, suponiéndolo. Y bueno, me pedí una ensalada César que trae pollo empanado, lechuga, tomate cherry y queso y la salsa César, ¿no? Y la verdad es que estaba bastante buena, yo creo que está hasta más buena que la hamburguesa, así que no me arrepiento. Eso sí, me clavaron 6,60, todavía tengo el puñal aquí. Pero la verdad es que estoy contento y el día C, como estuve además fuera todo el día, porque es la feria de aquí, pues lo llevé de puta madre. Y no voy a dejar unas poses, porque la verdad que pienso que de una semana para otra no va a verse ningún cambio, y ya veré si lo hago cada 2 o 3 semanas o directamente pongo una foto al final de toda la definición para que se vea el resultado final, sea más impactante, más ahí, más guay, ¿no? Y nada más que decir, chavales, que espero que sigáis mis vídeos, que le deis manita arriba, que os suscribáis si no lo estáis, etcétera, etcétera. Un saludo y a seguir creciendo. Escucha cómo suena, pues imposible va a llegar ya. Nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar. Yo, escucha cómo suena, pues imposible va a llegar ya. Nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar. Yo sueno siempre en base, distintas pueden ser, pero yo tengo la clase. Mi rap me recuerda al universo, claro.